No, I've plans with her. I'm sorry, but that's a deal. A little bit closer, a little bit to the left. Yes, leave your beer, please. Okay. There we go. 3, 2, Daddy, one. Daddy! Daddy, where's Mommy? Esa cuaima nos ganó a todas. Ella es la que nos tiene que dar más lecciones a nosotros. Total. Qué bárbaro. Bueno, eso exagera un poco, ¿no? Sí, lo que es el drama, pues, muy la manipulación. Empezamos de chiquita. Eso lo llamo en la sangre. Claro, porque la gente lo celebra, o sea, es así. O sea, uno cuando está echando los cuentos familiares, yo que tengo una hija que tiene 5 años, cuando uno está echando los cuentos familiares, uno dice, y por lo menos, ¿y tu hija? Ay, no, está cuainísima, de verdad. O sea, uno sin darse cuenta, ¿sabes? Como que... Sí, vas de alguna manera, ahí lo que estamos haciendo es... Creciendo. Y no solo esto, sino llevando de generación en generación un paradigma y un estereotipo de género. Y lo decíamos hace rato a modo de chiste sobre muchas cosas, virtudes del venezolano, pero es verdad, la venezolana, y lo rescatamos de muchos aspectos, entonces es lo mismo. Entonces la mujer tiene que ser, se le da este atributo, de repente si eres la más viva, entonces le quitaste el tipo, eso también te da como unos puntos en ciertas categorías y grupos, pero habrá también quien le haga la barra, usted se queda allí y usted aguanta porque no importa, él vuelve. O sea, hay una cantidad y uno no se da cuenta, pero fíjate que cuando uno comienza entonces a tratar de que la cosa sea diferente, por ejemplo, porque en mi familia todas las mujeres han tenido problemas de infidelidad. Yo no quisiera repetir la historia. Es tan difícil cuando uno dice, ¿sabes qué? Yo adulta quiero, entiendo que esto es un patrón raro y quiero de alguna manera salir de esto. Es complicadísimo. Porque familia, amigas, y te das cuenta que está un sistema montado en el cual de verdad cuesta muchísimo como que pasar la página. Sí. Siempre está la abuela que dice, cocínele, cocínale a su esposo. Si tu esposo, si tú quieres que tu esposo no te sea infiel, cocínale. Y todo se basa en el cuento de cocínale. Bueno, para ellos es que duran años y no cocinan. Exacto. Es nada, que te lo diga Sonia. Sonia, tú tuviste un personaje buenísimo en ¿cuál fue la novela? Porque te paraba a las 4 de la mañana, sí, te maquillaste. Claro, es que un poco dramas y caballeros. Nosotras teníamos rato como vamos a hacer algo que tenga un poco que ver con estas mujeres que hicimos en aquella telenovela que tuvo tanto éxito. Que las dos estuvieron en la nación. Que yo hacía esa mujer perfecta, que era Pascuita, pero que era la mujer que se hacía la loca cuando descubrió al marido que le montaba a cacho con el personaje que hacía María Antonieta. Y ella se hacía la loca porque ella no iba a permitir que su marido se fuera con ella, pero ni loca. Ella no. Entonces ella nunca reconoció que esta existía hasta que fue evidente que ella no pudo evitar que todo el mundo se diera cuenta y dijo, bueno. Y ahí, bueno, pasó todo lo que pasó en la telenovela, pues, ¿no? Pero un poco es, Dramas y Caballeros, Luis escribió esto un poco, no son exactamente las mismas mujeres, pero basado un poco en este estereotipo de mujer ama de casa típica y la amante típica, porque hay muchos tipos de ama de casa y de amante y todo. Ahí ella, hablabas de eso. El personaje de Pascuita le cocinaba, se paraba a las 5 de la mañana, sabía los platos, las mesas más espectaculares. Y es depende del hombre. Y él prefería a la que le hacía el arroz con huevo, a la que le hacía una pasta con mantequilla, porque eso para él era lo máximo, qué fastidio. Tanto, ¿ves? Entonces, no todos los hombres son iguales. Exacto. Yo creo que hay mujer para cada uno, lo que pasa es que hay unos que se enrollan, que se las buscan dobles y hasta triple, y caen mujeres como estos personajes que también les sirven. Ajá. Porque yo digo que también son patéticas desde hace un rato. Ajá. Porque una tiene la esperanza de que algún día lo va a dejar y le cree. Ajá. Y la otra se hace la loca. Exacto. Entonces yo digo que yo invito a esas mujeres. Esta obra es como, aparte de que se van a divertir, es como una reflexión. Ajá. Es verte en un espejo y decir, wow. Hay veces que uno dice cosas que, wow, será fuerte, ¿no? Ajá. Tomas decisiones en tu vida. Yo te garantizo que algo te llega. Y alguna decisión vas a tomar porque uno tiene que querer. Si la mujer es independiente ahora, la mujer es poca las que dependen de un hombre. Nosotras no necesitamos, nosotros podemos seguir adelante. Nosotras creemos que necesitamos de un hombre y muchos, ¿cuántos matrimonios no se llevan ahorita que están todavía juntos? Ya no creo que sea tanto por el que dirán, porque yo creo que ya no. Habrá parejas que sí, y amor seguro, lo dirá. Pero ya es tanto por el.
por lo menos aquí con mi esposo, él me está pagando todo. La comodidad. Ah, bueno, pero claro, eso ya es, claro, ya es una, bueno, es un lado muy triste de una relación que tú digas, bueno, estoy con él porque me paga todo. Porque yo creo que el matrimonio, triste, pero lo hablamos al otro día. Sí, claro. Sí, triste, pero simpático. Sí, así, sí, malo, sí, malo tampoco. O sea, un momento, entiendo. No, mira, y para calarse uno. Exacto. Oye, este país de calor, este que es el papá de... No, María Antonieta, este país que es tan difícil. Ya, así es, y cualquier otro. Mira, te voy a decir algo. Hay algo interesante y aquí hay un conflicto de la mujer, de la mujer de hoy. Fíjate, somos más independientes. Es verdad, las relaciones son cada vez más parejas dentro de los equipos, digamos, de la casa, pero hay algo interesante, y esto lo escribe Mariela Micheleni, y me encanta su libro Mujeres Malqueridas. Ella dice, el hombre lo quiere todo, por eso no deja ninguna de las dos, y hará todo lo posible por mantener su triángulo, pero la mujer lo quiere a él. Exacto. Él lo quiere todo y ella lo quiere a él. Ahí estamos montados en un conflicto mayor. Porque está además fuerte, está, profundo, está súper fuerte, sí, sí, porque te quiero a ti con todo lo que tengas. Y esto puede ser virtudes, esto puede ser familia, esto puede ser hijos, porque bueno, nace en mí esta conexión, porque definitivamente yo siento y creo que esto para mí es importante, es valioso. Si ya me comprometí, si ya me pusiste el anillo, pues no hay marcha atrás, etcétera. Si tenemos hijos, es para siempre, etcétera, etcétera, ¿no? O simplemente porque siento que eres tú y yo quiero seguir a tu lado, no quiero que esto se acabe. Pero fíjate cómo, y además ella plantea otra cosa, y es que nosotras no sabemos negociar en el terreno de la pareja. Somos las peores negociando. Es decir, yo te entrego a ti todo. Sí, sí. Todo te lo entrego. Y que, pero ¿quieres algo cambio? No, tú tranquilo. Ahí que yo te doy todo. Una da y cuando ya estoy cansada de dar, te digo, pero ¿por qué tú no me das nada si yo te lo he dado todo? Y quizás ese hombre nunca dijo, dámelo todo. Claro. Porque yo no quería. Él no negoció. Una negoció, una pago y se dio el vuelto. No nos tenemos que revisar, ¿oíste? Claro. No, ya. Vamos a hacer la pausa comercial para reflexionar al respecto. Ya regresamos, no se vaya.